Damos inicio a esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia de inauguración de la Compañía de Guardia Nacional de Tecomán, Colima, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Integran la línea de honor el maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado de Colima. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Comisario General Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. General de División Diplomado de Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, comandante de la Quinta Región Militar. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Erwin Rodolfo Solórzano Barragán, comandante de la 20 Zona Militar. Ingeniero Elías Antonio Lozano Ochoa, presidente municipal de Tecomán, Colima. Y comisario Domingo Tito Baena Salgado, responsable de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional. También nos acompañan representantes de medios de comunicación, así como quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado de Colima. Muy
buenas tardes. Saludo con mucho gusto al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, a los funcionarios del gobierno federal que aquí nos acompañan, al personal de la Guardia Nacional, a todos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias, presidente, nuevamente por visitarnos aquí a Colima, a su casa. Señoras y señores, mi administración sostiene y sostendrá una relación respetuosa con el gobierno federal. Es cierto, asumimos posiciones claras, abiertas, sobre todo en temas relacionados con el federalismo, la salud de la población y la defensa de los intereses de la entidad. Pero también es justo hacer notar que cuando existen coincidencias, nos sumamos de forma continua a los proyectos de la Administración Federal y hacemos patente nuestro respaldo cuando así es necesario. Un caso evidente es el relacionado con la Guardia Nacional, desde que apenas era un proyecto. Por eso, en aquellos momentos iniciales, acudimos a la sede de las deliberaciones legislativas para expresar nuestro apoyo decidido a esta importante propuesta presidencial. Ese apoyo no era irreflexivo. Entendimos que la creación de esta nueva institución podría ser una respuesta frente a los desafíos del combate a los grupos delictivos y para la recuperación de la confianza social en la seguridad pública. Por eso nos sumamos de inmediato y hemos hecho honor a esa disposición inicial. Eso se demuestra con el respaldo continuo del gobierno del Estado a la Guardia Nacional, el cual se hace patente con una estrecha coordinación diaria, con la participación cotidiana en operativos de gran importancia, con la evaluación inicial de 200 prospectos que fueron atendidos por la Instancia Estatal de Control de Confianza, con el apoyo para la reparación de vehículos de uso constante y con la entrega en los próximos días de 4 patrullas que vamos a entregar en comodato. Parte importante de ese apoyo constante a la Guardia Nacional se expresa en la donación de diversos inmuebles para dar cabida a la infraestructura de esa institución en la entidad. De esa forma, la Guardia Nacional cuenta ya aquí en Colima con un importante predio en el municipio de Coquimatlán de 50.000 metros cuadrados que está ya prácticamente concluido en un avanzado estado de construcción. Otro predio se ubica en el municipio de Manzanillo con una superficie de 13.000 metros cuadrados y un predio adicional está en proceso de desincorporación en el municipio de Cuauhtémoc, muy cercano al aeropuerto Miguel de la Madrid. Estos predios han sido donados por el gobierno del Estado, que de igual forma la Guardia Nacional aprovecha dos predios adicionales que fueron donados por particulares. Uno de ellos es este, precisamente aquí en el municipio de Tecomán, y otro adicional en el municipio de Armería. De esa forma, la Guardia Nacional encuentra espacios propicios para el cumplimiento de sus obligaciones y un entorno local favorable para la plena realización de su destino institucional. Es importante mencionar que la buena coordinación entre las instancias estatales y federales en materia de seguridad tiene como resultado una tendencia a la baja en los indicadores delictivos en el año 2020. Seguiremos trabajando para que continúe dicha dinámica hasta lograr una mejoría en la percepción social en cuanto a la comisión de fenómenos antisociales. Por último, quiero aprovechar la ocasión para comentarle, señor presidente, precisamente en relación a la visita el día de mañana en el puerto de Manzanillo, que en breve darán inicio los trabajos de la construcción de un importante libramiento de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, que brindará seguridad a nuestra sociedad, promoviendo el tránsito de vehículos de carga pesada por una ruta alejada de la capital de la entidad. Ese proyecto, promovido mediante una asociación con el sector privado, ya fue aprobado
por su administración y se encuentra en el catálogo de proyectos financiados por el sector privado. Esperamos, señor presidente, que pueda usted atestiguar el inicio de los trabajos en una fecha próxima. Nos da gusto contar con su presencia y le confirmamos nuestra plena disposición a una coordinación respetuosa y edificante. Bienvenido a Colima, señor presidente. Muchas gracias. El general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, hará uso de la palabra. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima. Compañeros del Gabinete de Seguridad, comandante de la Guardia. Ingeniero Elías Antonio Lozano Ochoa, presidente municipal de Tecomán. Autoridades de la Guardia Nacional y militares que nos acompañan. Representantes de los medios de comunicación, a todos muy buenas tardes. Como parte de la gira que ha venido realizando estos días el señor Presidente de la República por los estados de Michoacán y de Colima, hoy nos encontramos en este municipio de Tecomán para ser partícipes de la inauguración de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional. La seguridad como aspecto indispensable para que la sociedad pueda realizar sus actividades cotidianas en un ambiente de tranquilidad y armonía implica una serie de acciones de cada una de las instituciones que tiene la elevada responsabilidad de garantizarla. Por ello, y al ser una responsabilidad del Estado mexicano que involucra a todos los poderes y niveles de gobierno, desde el inicio de la presente administración, conforme a las instrucciones del señor presidente en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México, se trazaron 8 objetivos, dentro de los cuales se contempló la creación de la Guardia Nacional como instrumento primordial del Ejecutivo Federal para la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. Para poder cumplir eficientemente estas tareas y al ser una institución de carácter permanente, requiere de instalaciones que le permitan tener una amplia cobertura territorial. Por consiguiente, desde su creación, paralelamente con el proceso de reclutamiento de personal, equipamiento y conformación de las coordinaciones territoriales, con la valiosa participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, se inició la construcción de sus instalaciones en todo el país. Proyecto estratégico en el que se avanza día con día, y la mejor muestra de ello es este cuartel que hoy se entrega aquí en Tecomán, Colima, y otros 3 más concluidos en Armería, Coquimatlán y Manzanillo, así como uno que se construirá en Cuauhtémoc en el presente año. Como en otras obras que realizan nuestros ingenieros militares, se contemplan medidas de austeridad, pero se prioriza la comodidad, calidad, funcionalidad de las instalaciones en beneficio del personal, como lo ha instruido el señor presidente, para que puedan desarrollar sus actividades administrativas, operativas y logísticas. En la construcción de cada cuartel de la Guardia Nacional está reflejado el trabajo conjunto del gobierno federal con los gobiernos estatales y municipales, como un elemento indispensable que ha dado continuidad en la estrategia para brindar paz y tranquilidad a los mexicanos. De esta manera, las acciones que se realizan y los resultados que se obtienen son producto de la alineación de esfuerzos que se ha logrado entre instituciones para enfrentar los desafíos que existen en materia de seguridad. Por ello, a quienes hemos participado en este proyecto, nos da gusto ver que la Guardia Nacional, como institución de seguridad pública, ha tomado fuerza y se ha convertido en símbolo de confianza ante la sociedad mexicana. Esto tiene que ver con su correcto desempeño, que en todo momento debe estar enmarcado en la honestidad y el irrestricto respeto a los derechos humanos, así como con su presencia,
que se ha extendido hasta los lugares más apartados del país, gracias a los cuarteles como el que este día se inaugura aquí. Su establecimiento en Tecomán, al igual que en otras localidades del país, tiene como propósito la salvaguarda de la vida, las libertades, integridad y patrimonio de las personas, al mismo tiempo que contribuye a la generación y preservación del orden público y la paz social. En este contexto, las Fuerzas Armadas seguiremos apoyando a esta institución hermana para que pueda cumplir cabalmente su misión, con la certeza de que avanza en el rumbo correcto hacia su consolidación total. La seguridad de los colimenses y en general de todos los mexicanos es asunto prioritario y como tal lo asumimos las instituciones armadas. Por tal razón, guardias nacionales, marinos y soldados, refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando con lealtad y profesionalismo. Finalmente, muchas gracias por permitirnos cumplir con la misión de servir a México. Gracias. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Favor de tomar asiento. Amigas, amigos de Tecomán, del estado de Colima, nos da mucho gusto estar de nuevo en Tecomán, que hemos visitado muchas veces desde hace varios años. Ahora estamos en Tecomán para inaugurar este cuartel de la Guardia Nacional y para informar sobre lo que se está haciendo en Tecomán, en Colima, en México, para garantizar la paz, la tranquilidad, con justicia y libertad. Desde el inicio del gobierno que encabezo, se puso en práctica una estrategia que consiste en garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestro pueblo y también en paralelo garantizar la paz y la tranquilidad. Enfrentar el flagelo de la violencia atendiendo las necesidades de nuestro pueblo, procurando que haya empleos, que se tengan buenos salarios, que pueda haber progreso con justicia, porque de eso depende mucho el que tengamos paz y tranquilidad, que se atienda al pueblo, que se atienda a los jóvenes, que no se les dé la espalda, que podamos ser felices y que como complemento se tenga una buena estrategia para garantizar la seguridad pública. Aquí en Tecomán, desde hace 2 años, se están aplicando, como en todos los municipios del país, programas de bienestar. Estos programas se aplican en los 10 municipios de Colima, pero también en los cerca de 2.500 municipios de México. Son programas integrados, programas de desarrollo social, programas para el bienestar. Por ejemplo, aquí en Colima
198 jóvenes en Tecomán, nada más, porque dije Colima, nada más en Tecomán, 198 jóvenes están trabajando como aprendices en el campo, en talleres, en pequeñas empresas, y reciben un salario mínimo. Ahora que el salario mínimo ha aumentado en 15%, ya se contempla ese incremento para los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En el tiempo que llevamos en el gobierno, 2 años, ha habido un aumento al salario mínimo de un poco más del 50%. Este año, repito, el aumento fue del 15%, pero el primer año fue del 16%, el segundo del 20% y ahora 15%. Pues se contempla ese aumento para que los jóvenes que están en este programa reciban salario mínimo y se estén capacitando. Estos 198 jóvenes de Tecomán. Lo mismo, 124 jóvenes de Tecomán que están estudiando en el nivel superior, nivel universitario, tienen beca, 124 jóvenes de familias de escasos recursos económicos. Reciben cada uno 2.400 pesos mensuales. Aquí en Tecomán, todos los jóvenes que estudian bachillerato, que son 3.418 jóvenes, tienen beca desde el inicio del gobierno y van a seguir recibiendo este apoyo. Aquí es conveniente recordar que así como se modificó la Constitución para crear la Guardia Nacional y se contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas, de todos los partidos, el apoyo de los legisladores que votaron por unanimidad para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional. Así también se aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución para que la pensión a los adultos mayores y las becas para estudiantes de familias pobres, lo mismo la atención médica, los medicamentos, se entreguen de manera gratuita. Las pensiones para adultos mayores, pensiones para niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de preescolar hasta nivel superior y la atención médica gratuita, incluido medicamentos, ya se elevó a rango constitucional y es un derecho y se tiene que garantizar año con año el presupuesto suficiente para estos programas. Es un hecho histórico porque no solo quedó escrito en la Constitución, en el artículo 4, hay un transitorio en la Constitución vigente, en el que se establece que nunca puede ser menos el presupuesto que se dedique a estos programas. Año con año tiene que ir aumentando. Por eso, estos programas van a continuar, esté quien esté en el gobierno. Esto fue un gran avance, gran logro. Lo mismo aquí en Tecomán,
hay 5,344 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que también reciben becas. Aquí en Tecomán ya hay 16 escuelas primarias que están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de los planteles educativos. Se entrega a la Sociedad de Padres de Familia el presupuesto anual, se organizan los padres de familia y deciden qué hacer con ese dinero para garantizar el mantenimiento de las escuelas. Aquí en Tecomán, 7,357 adultos mayores reciben pensión. Ahora también va a aumentar la pensión este año. Se va a incrementar lo que se estima de inflación. Y ya a partir del día 15 de este mes se empiezan a dispersar los recursos del primer bimestre de la pensión a adultos mayores de todo el país. Se tiene el presupuesto garantizado para este año, 135 mil millones de pesos para más de 8 millones de adultos mayores. También aquí en Tecomán, y este es un programa muy humano, hay 644 niños y niñas que tienen una pensión, 644 niñas y niños con discapacidad que reciben, igual que los adultos mayores, una pensión. Aquí hay en Tecomán 266 niños y niñas de madres que trabajan y que necesitan dejar a sus hijos en estancias infantiles. Por eso reciben este apoyo, 266 niños y niñas. Aquí en Tecomán también se entregaron recursos para la actividad pesquera a 278 pescadores. Esto fue en mayo del año pasado y se va a hacer lo mismo en este primer trimestre del año. Apoyo directo a pescadores. Aquí también se apoya a productores del campo. Lo que era el Procampo ahora es producción para el bienestar. Y lo más relevante es que aquí en Tecomán, como en todo Colima, aquí en Tecomán hay 519 sembradores que reciben un apoyo, el equivalente a un jornal, que es un poco más del salario mínimo. Son alrededor de 4,500 pesos. En general son 5,000, pero están dejando 500 de ahorro. Se les entrega este apoyo a 519 sembradores de Tecomán que están plantando árboles frutales, maderables, lo que se da aquí en Tecomán, los cítricos, y también árboles maderables, en 1,250 hectáreas. Quiero también decir que en Colima son 5,000 sembradores los que están recibiendo este apoyo, así como 500 en Tecomán, en todo el estado, son 5,000 sembradores. Es también importante
dar a conocer aquí en Tecomán que estamos ya en proceso de construcción de 2 sucursales del Banco del Bienestar, no solo en la cabecera municipal, sino también en un poblado del municipio. Se van a construir estas 2 sucursales del Banco del Bienestar para que los beneficiarios de los programas tengan posibilidad de recibir sus apoyos. Todo esto de manera directa. Ya no hay intermediarios. Todo le llega de manera directa a los beneficiarios de los programas sociales, porque anteriormente se entregaba a organizaciones y muchas veces no llegaba el apoyo a la gente o no llegaba completo. Había moche o piquete de ojo. Ahora todo es de manera directa, el apoyo. Aquí también en Tecomán, con motivo de la pandemia, se entregaron casi 600 créditos a pequeños empresarios, pequeñas empresas familiares, 600 créditos, cada uno de 25,000 pesos, con intereses muy bajos, intereses del 4.5% anual. No hay ningún banco en el país que otorgue esos créditos. Se entregaron aquí en Tecomán para apoyar a pequeños empresarios del sector formal, del sector informal, alrededor de 15 millones de pesos con estos créditos. De modo que existen estas acciones de bienestar, que son la base, son el sustento para ir mejorando las condiciones de vida, ir atendiendo las demandas de la gente y ir dando opciones, alternativas a los jóvenes, que no se les empuje por desatención, por olvido, por darles la espalda, a que tomen el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen. Esta es también una lucha, porque ¿qué hacen las bandas de la delincuencia? Enganchar a los jóvenes, y nosotros tenemos que jalar a los jóvenes. Ese es nuestro propósito, por eso este programa, para que el joven tenga opciones, tenga alternativas y no se vea obligado a tomar el camino de la delincuencia. Eso es fundamental, porque el problema de la inseguridad no solo se resuelve, lo he venido diciendo, con cárceles, con leyes severas, con amenazas de mano dura. No solo se resuelve con buenas corporaciones como la Guardia Nacional, se requiere atender las causas, el origen del problema. Ya estamos haciendo eso y al mismo tiempo se está garantizando que se tenga una Guardia Nacional, que se tenga una corporación para garantizar la paz y la tranquilidad. Se está avanzando en ese propósito. Esta estrategia, pues, tiene varias vertientes, pero podría yo mencionar algunas en el plano de la seguridad pública. Primero, diría, el que se trabaja de manera coordinada
¿Se acuerdan cómo era antes? La Secretaría de la Defensa hacía lo que le correspondía. La Secretaría de Marina, lo mismo. La Secretaría de Seguridad Pública. Los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Ahora estamos trabajando de manera coordinada. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, tenemos una reunión del Gabinete de Seguridad. Todos los días está la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, desde las 6 de la mañana, un poco antes, para preparar la agenda. Está el secretario de Marina, el almirante Ojeda, está el general Sandoval, secretario de la Defensa, está el comandante Bucio, general Bucio de la Guardia Nacional, y otros servidores públicos, el consejero jurídico de la Presidencia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que desde antes de las 6 está en Palacio Nacional. Ahí recibimos el reporte, el parte de lo sucedido en el país en las últimas 24 horas. Ahí sabemos qué está pasando en México. Esto todos los días. Este trabajo de coordinación es muy importante porque estamos actuando de manera conjunta. Al mismo tiempo, se está trabajando con perseverancia. No es, a ver, cada semana o cada vez que hay un problema grave, se le informa al presidente, se le entrega una tarjeta al presidente. No, diario estamos informados de todo lo que sucede. Entonces, es organización, es perseverancia, es profesionalismo, porque la creación de esta Guardia Nacional ha significado un avance importantísimo. Estoy informando para que no se olvide de que lo que existía era la Policía Federal y en sus mejores tiempos llegó a tener 40,000 elementos y la mitad dedicados a labores administrativas, 20,000 operativos. Ahora la Guardia Nacional cuenta con cerca de 100,000 elementos formados, capacitados. En el tiempo que existió la Policía Federal, no se construyeron instalaciones, cuarteles. Mandaban a los elementos de la Policía Federal a operativos, a los estados, tenían que acampar, vivir en hoteles, situaciones muy indignas, no propias para quienes garantizan la paz y la tranquilidad en el país. Ahora se están construyendo estos cuarteles, más de 140 cuarteles terminados en año y medio. Y vamos a tener un cuartel como este en cada una de las unidades territoriales de la Guardia Nacional, que van a ser 266 unidades territoriales. Me da muchísimo gusto que aquí en Tecomán se esté informando que en Colima son 5 coordinaciones territoriales. 5 instalaciones como esta. Los 10 municipios en 5 van a haber instalaciones como esta. Y de manera muy especial quiero hacer un reconocimiento al gobierno del estado de Colima, a los gobiernos municipales que ayudan, aportan los terrenos. Pero en este caso de Tecomán quiero hacer un reconocimiento a un particular que fue el que donó este terreno.
Esa es una verdadera participación de los ciudadanos para que todos juntos enfrentemos el flagelo de la violencia. Vamos a seguir trabajando de esta manera. Vamos a seguir enfrentando el problema de la violencia. Yo no quiero que siga estando Colima en los primeros lugares en índice delictivo. Nadie lo desea. No lo merecen los ciudadanos, la gente de Colima, mujeres y hombres. Es cosa de no olvidar cómo era Colima, uno de los estados más tranquilos de México, y se descompuso en los últimos tiempos. Ahora se ha avanzado, se ha podido disminuir la incidencia delictiva, de acuerdo a lo que aquí informó el ciudadano gobernador, y además esa es la realidad, esa es la verdad, pero nos falta todavía. Desde luego la inseguridad en Colima pues tiene varias causas. Hablábamos ya de la desatención al pueblo, la desatención a los jóvenes, pero también porque se fueron creando ambientes en estos estados del país que vinieron a impactar en Colima, y de manera muy especial el puerto de Manzanillo. Y tenemos que tener mucho cuidado, y por eso estamos actuando a tiempo, porque en los últimos años ya lo que prevalece no es lo que domina la siembra de marihuana, de amapola, sino los químicos que se introducen al país desde Asia y que llegan por los puertos del Pacífico. Por eso se tomó la decisión, porque hay quienes no tienen la información suficiente. Por eso se tomó la decisión de que los puertos pasaran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Todos los puertos del país. Con ese propósito, y también con el propósito de combatir el contrabando y evitar la corrupción que prevaleció en los puertos de México durante mucho tiempo. Por eso se están tomando estas decisiones. Yo le agradezco mucho al gobernador, repito, por su apoyo. Como él lo ha dicho con claridad, podemos tener diferencias. Así es la democracia, implica pluralidad, no es pensamiento único, es diversidad, es garantizar el derecho a disentir. La democracia va aparejada de la libertad. Entonces sí podemos tener diferencias y se tiene que garantizar en México el derecho a disentir, pero en ese marco también hay coincidencias. Tenemos que unir esfuerzos, unir voluntades para atender al pueblo en sus necesidades fundamentales, el que haya justicia, el que haya paz, el que haya tranquilidad y el que haya progreso. Por eso, qué bien que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez esté informando al pueblo de Colima, y yo lo respaldo, de que se va a construir un libramiento para mejorar el tráfico en Colima. Es una inversión de alrededor de 12 mil millones de pesos
24 kilómetros. Esta es una inversión del sector privado que está apoyando el gobierno federal, porque necesitamos de la inversión privada. Necesitamos de los tres motores de la economía. Necesitamos la participación del sector público, del sector privado y del sector social. Y vamos avanzando. A pesar de la pandemia, está creciendo la economía, se están recuperando los empleos y hay también buenas noticias que tienen que ver fundamentalmente con la salud, pero también con la economía. Las buenas noticias estriban en que ya se cuenta con una vacuna. Esto fue un avance, algo extraordinario. Así como se está enfrentando una pandemia maligna, terrible, así también una muy buena respuesta del mundo de la ciencia. Y en poco tiempo los científicos lograron ya tener esta vacuna, distintas farmacéuticas del mundo. Y nosotros vamos a contar con esta vacuna. Ya está llegando esta vacuna al país. Ya estamos vacunando. México es el país de América Latina que más está vacunando. Ya vamos en más de 60 mil dosis aplicadas. Estamos empezando, pero ya para finales de este mes vamos a terminar de vacunar a los 750 mil trabajadores de la salud que están salvando vidas en los hospitales COVID. Y a finales de marzo vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores del país. Estamos pensando, planeando y también llevando a cabo compras de vacunas para que a finales de marzo, repito, se tenga vacunados a todos los adultos mayores del país. Vamos a iniciar el martes próximo una campaña de vacunación masiva, porque el martes próximo llegan más de 400 mil dosis de Pfizer y ya se tiene el contrato con otras farmacéuticas, con otras vacunas. Vamos a poder desplegar 10 mil brigadas de vacunación, pensando en cumplir con este propósito de vacunar a 15 millones de adultos mayores. Si logramos esto, y lo vamos a lograr, se va a reducir la mortalidad, el fallecimiento por COVID en el país en un 80%. Eso es lo que nos han dicho los especialistas, los médicos. 80% vamos a poder reducir la mortalidad, los fallecimientos de quienes se enferman y pierden la vida por COVID. Por eso son buenas noticias. Tengamos fe en el porvenir. Sigamos adelante por nosotros y por los que vienen detrás, las nuevas generaciones. Muchas gracias a todas, a todos, de corazón. Muchas gracias al pueblo de Colima, mujeres y hombres de este gran estado de Colima. Muchas gracias. El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte de listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de Guardia Nacional de Tecomán, Colima.
Con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, escuchemos el toque militar 3 de Diana. Finaliza este evento con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Hace una respetuosa invitación al presidente de México a realizar un recorrido por las instalaciones inauguradas.